Okay. Okay, we're recording. This is for the first position, DLAC Vice President. Guillermo, ¿quieres explicar el proceso? Y luego yo también voy a estar tomando notas para poder ver si los resultados quedaron igual al último. Sí, cómo no. Bueno, el proceso de elecciones se llevó a cabo en la junta de la escuela Webster y estaban programados para darse a conocer en la escuela, para hacer las elecciones en la escuela Roosevelt. Por motivo de la pandemia, nosotros decidimos aplazarla hasta que tuviéramos las condiciones para poder llevar a cabo estas elecciones. En la junta pasada, que se hizo virtual, del 20 de agosto, acordamos que se iba a hacer a través de enviar las boletas a los domicilios y que nos las regresaran a nosotros. De todo este proceso, según tenemos entendido, de acuerdo a la información que nos proporcionó Lisa Vidal, asistente de la Toscano, tenemos 25 personas que regresaron las boletas y de acuerdo a los reglamentos, nosotros tenemos que tener un comité de elecciones para que atestiguen y se asegure de que el proceso de votación se fue llevado a cabo de una forma transparente y a la vista de todos. Y nosotros vamos a presentar después este video en la reunión del DLAC y también va a estar disponible para aquellos que lo quieran ver. Ahora le paso la palabra a la señora Sandra Toscano, que nos va a explicar acerca del siguiente paso. Sí, Lisa nos va a enseñar cada hoja para ver votación, pero no vamos a enseñar el nombre de la persona que votó, porque eso es confidencial. Así que nomás los resultados van a ser compartidos ahora, empezando con posición de vicepresidente de DLAC. Okay, go ahead, Lisa. Okay, first one. Adela Moreno. Next one. They turned it in without a vote. Nothing is checked. Oh, faltó votación. So ese no se va a marcar. Este es solamente para la sección de vicepresidenta, ¿verdad? Sí. Thing. No, what I noticed here, they wrote in the name on the bottom of the ballot. Okay, that's fine. And then they signed below that name. Okay. So Adela Moreno, let me cover up the other name. They signed there and then they signed their name under it. Perfect. No marcaron la cajita, sí escribieron el nombre de la persona abajo. Entonces, ¿esa no cuenta? No, sí cuenta porque pusieron que votan por Adela Moreno y firmaron abajo del nombre. The same with this next one, Adela Moreno. Okay. Okay, muy bien. Maribel Gomez. Okay. Same with this one, they wrote the name and then signed underneath for Maribel Gomez. Let me make sure. Let's see. No, I'm sorry, they didn't write anything. They chose a name that's not on here. Okay, go ahead and read the name, okay. Lisa. We'll still note it, so it's in the notes. Oh, got it. Votaron por alguien que no estaba en la hoja de votación. Pero la segunda de Maribel, sí. No, she just signed her name and didn't check who it is. She just signed her name but didn't mark who it was.
Este no cuenta, tiene la firma de Maribel Gómez, pero no escogió a persona, así que la segunda no cuenta. Yo creo a ella solamente. Okay, next one. That's a good question. Maribel, pero no votó. Sí, can Maribel vote for herself? Could that have been the case? Sí. Sí. Yes. Y es de Maribel, pudo votar nomás por ella, por eso. And it only has Maribel's name on the ballot? No, what, I was wrong. What I said is this person just signed their name. They did not vote for anyone. I was mistaken. All they did was sign their name, and it's not for anybody. Okay. She forgot to cast her vote. Okay, es en esta hoja faltó vota. Okay, entonces. So don't include that one. Yeah, nomás solamente ahorita tenemos uno para Maribel Gómez. Entonces lo quito el segundo. Okay. Sí. Okay. Okay. Next one, Agustina Rivas. Agustina. You see that, Mark? Yes, perfect. Okay. Agustina Rivas. Okay, perfecto. Maribel Gómez. Okay, muy bien. Adela Moreno. Where is the right there? Muy bien. This one they chose, but they didn't sign it. Como no firmaron, no podemos contar el votación. Eso sí escogieron persona, nomás que no firmaron el papel. The same with this one, no signature on the back. También les faltó la firma en esta. Adela Morelo. Perfect, thank you. Adela Moreno. Adela Moreno. This one checked, signed the, put the name on the back and then signed underneath. Adela Moreno. Okay, muy bien. No signature. No signature. Maribel Gómez. Okay. Muy bien. This one chose two people but did not sign the back. Que escogieron dos personas, pero no firmaron, así que no se cuenta. Okay. Maribel Gómez. Maribel Gómez. Maribel Gómez. Okay. Beatriz Vázquez. Okay. Maribel Gómez. Okay. Adela Moreno. Muy bien. Maribel Gómez. And Agustina Rivas. Agustina Rivas. ¿Son todos? Sí, son todos. Hay empate. 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahí están mirando. ¿Los somos iguales? Adela Moreno, 9 votos. Maribel, 8 votos.
Agustina, un voto. Beatriz Vázquez, un voto. No sé si ustedes tienen la misma. Sí, yo tengo los mismos. ¿Tienen los mismos? Sí. Yo también tengo lo mismo. Adela Moreno, 9. Maribel Gómez, 8. Agustina Rivas, 3. Y Beatriz Vázquez, 1. 1. Ok. Entonces la vicepresidenta va a ser Adela Moreno. Sí, Adela Moreno. Y nosotros nos encargamos de hablar a ver si las noticias. Sí. Okay. Thank you. Thank you very much, Lisa. And then, pues ahora vamos. Secretary is next. Okay. Ahora para posición de secretaria. Y hay 4 candidatas o candidatos porque tenemos a Adela Moreno, Freddy Méndez, Maribel Gómez y Patricia Santiago. Tengo una pregunta. Aquí ya se va a tomar en cuenta Adela Moreno porque ya tiene el puesto de vicepresidenta, ¿cierto? No, no ella... solamente a Adela. Adela, esto ajá. No se cuenta, ¿no? Ya no se puede postular para secretaria aquí porque ya tiene el, ya ganó el vicepresidente, ¿cierto? Oh, sí. Okay, creo Solisa, que de todos quiero... modos deberían de contar los votos, aunque haya sido seleccionada para un puesto, deberían de contar los votos para cualquier. Sí, así okay. Es claro el resultado, ¿verdad? Por si preguntan. Esa es mi recomendación. Sí, porque puede ser, Guillermo, que si Adela, gana o digo tiene más votaciones en 2 áreas, tiene ella que escoger qué posición quiere representar o cómo le hacemos. Se elige la primera, la que fue ella elegida. Se escoge la primera que fue elegida. Okay. Entonces, pero estoy de acuerdo con la señora Patricia Wong, que tenemos que contar de todos. Y luego ya si acaso llegara Adela a volver a ganar, entonces se le da el triunfo al segundo lugar. Oh, muy bien. So Lisa, he's explaining that we still have to count all the votes. And then what we'll do is Adela's already the formal vice president of DLAC. But if she wins in another area, we go with the second highest vote. Got it. Okay. So we'll move into secretary. All right. First one, Patricia Santiago. Adela Moreno. Now, she signed it but didn't mark it. So do I still there's no vote. Is that the second ballot? It's only signed. Okay, yeah, we can't count it because she didn't select anybody, huh? Okay. Is that the second ballot? Es la tercera, Rosy. ¿Es la tercera? Okay. Sí, Adela, 1 y Patricia, 1. Sí. Y uno they're que no signing, tiene uno. They're signing the person's name and then signing their name underneath. So do you want me to include it? Yes. Yes. Okay. She wrote in the candidate. She wrote in the her vote. Adela Moreno. Okay, muy bien. So that's 2 votes total so far. All right, next one, Adela Moreno. Okay. It was a write-in. Okay. Freddy Mendez. Okay. Adela Moreno. Patricia Santiago. Patricia Santiago. Patricia Santiago. Mm-hmm.
Maribel Gomez. They put a check mark next to her picture. Adela Moreno. Adela Moreno. Adela Moreno, they put an X on the opposite side. Okay, muy bien. Maribel Gomez. Adela Moreno. They signed her name on the bottom, Adela Moreno. Okay. No signature? Do you still want the vote? No, because we couldn't confirm it, okay. Yeah. Maribel Gomez. Okay. This person elected two people, so we can't count that one. Maribel Gomez. Maribel Gomez. Adela Moreno. Maribel Gomez. Freddy Mendez. Maribel Gomez. Adela Moreno. And Maribel Gomez. Okay. That's it, Lisa. ¿Es todo? That's all. Thank you. Vamos a contarlos ahora. Para confirmar. Secretaria Adela Moreno, 11 votos. Sí. Secretario Freddy Méndez, 2. Secretario sí. Maribel Gómez, 8. Sí. Secretaria Patricia Santiago, 4. Sí. Entonces, sería en la segunda posición Adela Moreno como secretaria. Secretaria en silla como secretaria. En la otra tenía 9. El segundo voto fueron 11 votos. Sí, pero ella ya fue elegida como vicepresidenta, Rosy. Sí, Adela Moreno. Porque tenía más votos como secretaria. Sí. Pero claro, esta posición. Entonces, la que se queda como vicepresidenta hasta ahorita va a ser Maribel. Magda. ¿Querías decir algo, Magda? Dice que la que se queda como presidenta va a ser Maribel, no va a ser. Es que tenía más votos como secretaria. Entonces, el que tenga más votos, como la contamos en la segunda ronda, ¿no? No. ¿Es lo que dijeron? No, ella ya ganó la posición de vicepresidenta. Ajá. Quedaría Maribel Gómez. Como secretaria. Ajá. Secretaria. Como secretaria. Okay. Sí. Sí, no. Ya para la posición de vicepresidenta, Rosy, ya esa... Ganó, está aparte ya, ya no, o sea, ya no la cuenta. La primera, ahí. 9, sí. Porque yo escuché que dijeron, puede elegir el que tenga más votos. No, pero es del caso de que volviera a ganar. Ajá. Entonces, se queda como vicepresidenta Adela Moreno y como secretaria, Maribel. La que obtuvo
Maribel. Maribel, que es la segunda más de más votos dentro de esa categoría. Muy bien, Lisa, we are ready for the third one, please. Estamos listas para la tercera. Para sargento de armas. Sí, sargento de armas, tenemos tres candidatos: Adela Moreno, Antonio Martínez y Maribel Gómez. Okay, first one, Adela Moreno. They wrote this one in, Adela Moreno. Okay. Maribel Gómez. Antonio Martínez. Adela Moreno. Antonio Martínez. Antonio Martínez. Antonio Martínez. Antonio Martínez. Maribel Gómez. Adela Moreno. Adela Moreno, they X the other side. Antonio Martínez. Adela Moreno. They wrote in her name, Adela Moreno. Antonio Martínez. Antonio Martínez. Maribel Gómez. Maribel Gómez. Maribel Gómez. Antonio Martínez. Antonio Martínez. Antonio Martínez. Antonio Martínez. Antonio Martínez. And the last one, Antonio Martínez. Okay. Para Adela, tengo una cantidad de 7 votos. Correcto. Correcto. Maribel Gómez, tengo 5 votos. Correcto. Y para Antonio Martínez, tengo 13 votos. Yo tengo 14. Yo también me salió 14. 14. Yo también 14. Entonces me pasó uno entonces. Salomé, ¿cuántos tienes? ¿Cuántos tienes? Antonio Martínez. 14. ¿Cuántas? 14. Lisa, can you confirm that Antonio has 14 votes? Because we have a split. We have a 13. Sure, let me check. Adela. Estaba escribiendo. Adela. One. Two. Three. Four. Five. Six. Seven,
8, 9, 10, 11, 12, 14. Sí, okay. 14. Ya Antonio Martínez como sargento de armas, el que tuvo más votos. Okay. Bueno, chica, ¿estás de acuerdo con los resultados? Porque te fuiste y luego regresaste, ¿verdad? Sí, es que me sacó el internet. No escuché en la segunda votación. Lisa, mute your mic. Mute your mic, Lisa, when you're handling the papers. Thank you very much. Bueno, entonces ahora sí, nos vamos a recapitular, a resumir los resultados de acuerdo a las elecciones. Y los cuatro miembros de la mesa del DILAC que estuvieron contando nos van a confirmar los resultados. En primer lugar, la posición como vicepresidenta, la persona que obtuvo más votos fue Adela Moreno con nueve votos, ¿cierto? Por lo tanto, Adela se hace acreedora a la posición de vicepresidenta del DILAC. La segunda posición que estuvo abierta fue la de secretaria. La persona que más obtuvo votos fue Adela Moreno con 11 votos. Pero como ella ya estaba ya en la posición de vicepresidenta, entonces nosotros nos fuimos a la segunda que tuvo más votos, que fue Maribel Gómez, ¿cierto? Sí, y Maribel sí. Gómez fue la que obtuvo la posición de secretaria. Y para la tercera posición, la de sargento de armas, la persona que tuvo más votos fue Antonio, ¿sí? Su apellido es Martínez. Martínez, exactamente. Entonces, él es el que ocupa la posición de sargento de armas oficialmente. ¿Ya están de acuerdo las cuatro? Salomé, Magda, Francisca y Rosy. Sí. Ok. Sí. Muy bien, señora Toscano, entonces ya, yo creo que ya con esto ya concluimos. Lo único que sí debemos de decidir ahorita, si les vamos a dar a conocer a las personas que ganaron ya ahorita o nos esperamos para dárselos la noticia el día de la junta. Pero esto lo tenemos que decidir ahorita. Creo que el día de la junta. Yo también lo creo así, porque pues ahí van a estar todos ya. Van a mirar los votos, okay. La votación, y ahí van a mirar. Ok. No, muy bien, para poder tomar el tiempo y ponerlo en la agenda. Correcto. Okay. Ok. Bueno, entonces, ¿se acordó que se les va a notificar a las tres personas ganadoras de los resultados el día de la junta, el día 15 de octubre, ¿verdad? Por lo tanto, les pedimos ahorita que nosotros conocemos a estas personas, por favor, no compartan esta información sobre los resultados con nadie más, ¿verdad? Ajeno a este grupo que está reunido el día de hoy. ¿Sí? Muy bien. ¿Estamos de acuerdo? Sí. De acuerdo. Gracias. Pero lo voy a cumplir. Francis, chica. No le vayas a decir a Adela, ok, no le hacen que tengas ganas de. No le vayas a decir. Ok, entonces, señora Toscano, yo creo que ya las últimas palabras a usted y a la a chica que es la vicepresidenta. Sí, muchas gracias. También vamos a hacer este video para enseñar el proceso de votaciones y cómo se contaron. Así que si alguien tiene preguntas, nosotros todos repasamos los números. Si se los pueden también mandar a Guillermo para tener en las notas, que nosotros tomamos notas durante la junta. Gracias. Okay.
Gracias. Y gracias a Lisa por organizar este proceso. Sí. Thank you, Lisa. Thank you, Lisa. You're welcome. Thank you. Hey, chica, ¿quieres decir algo como vicepresidenta nada más? No, pues, creo que es mi última reunión con ustedes. Bueno, solo te falta la reunión del DILAC. ¿Dónde tienes que estar ya? Sí, la última allí. ¿Tienes que estar a disposición? Oh, perdón. No, pues nada más, gracias por la invitación, maestro Guillermo, gracias a la señora Toscano, y gracias a mis compañeras por todo el tiempo que estuvimos juntas, y no, ojalá que no sea la última vez que nos encontremos en un grupo. No. Para nada. Okay. Bueno, pues entonces, ¿alguien más que quiera decir alguna otra cosa antes de terminar la junta? Nada, buenas tardes a todos, feliz tarde, gusto en saludarlos a todos, y ojalá nos volvamos a ver pronto, aunque sea por... Gracias. Gracias a todos. Sí, gracias, señora, Wong, la señora Patricia, gracias por estar aquí con nosotros. Muy bien, muchas gracias y estamos en contacto, nos vemos el día 15, ¿ok? Adiós. Muy bien, nos vemos. Okay. Bye bye. 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 Bye.